Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Bueno, esta semana os voy a enseñar cómo hacer una super alarma y este es su poder de aviso. Vemos que está avisando fenomenal, no se nos colará a nadie si no queremos. ¿Qué necesitamos para hacerla? Pues un zumbador, que es lo que va a suministrar la señal acústica, una batería, tres cables eléctricos, dos chinchetas, unas bolitas de estas de acero, de rodamientos o similar, metálicas tienen que ser, pistola de silicona caliente, un tubito más ancho que las pelotitas, puesto que la pelotita tiene que ir y venir por él, y un imán, en este caso es de neodimio, tiene bastante potencia, pero bueno, un imán nos vale cualquiera. Bueno, tenemos aquí los cables eléctricos y los tenemos que pelar, dejar bastante trozo pelado, quitando el aislante. Y bueno, esto es el circuito, es súper sencillo, ¿no? Hay la bocina, la batería y las dos chinchetas, así que vamos por paso. Primero positivo y positivo, en este caso la bocina tiene polaridad. Hay algunas que no la tienen, pero en este caso sí, así que positivo y positivo juntado. Ahora, negativo de la batería con una de las chinchetas. Y vamos a ponerle un puntito de silicona caliente para que no se nos salga el hilito. Y ahora, pues el otro hilo, es bien sencillo, negativo con la otra chincheta. Así que vamos a hacer una prueba a ver si cerrando el circuito suena. Bueno, pues suena, pues está bien hecho, ¿no? Pues ya tenemos un punto ahí ya a favor nuestro. Vamos a pinchar las chinchetas en el tubito. Y tiene que estar muy bien alineada, bueno, a la misma altura, porque tiene que la pelotita tocar ambas a la vez. Bueno, ahí estamos poniendo el imán en una pajita, puesto que esto va a ser lo que haga que la pelotita no se caiga al volver a dar a la manilla de la puerta. Bueno, eso ya lo veremos. Esto es lo que mantiene la bolita pegada al contacto, que son las dos chinchetas. Vale, pues nada, vemos que al bajar, ahora que un 2, 3 y a la vez de ya. Vale, pues ahí ha bajado y no cae, ¿no? Pues eso es lo que mantiene la alarma sonando independientemente de si ha dejado de inclinarse o no nuestra alarma, que es como se dispara, ¿no? Con la inclinación. Y bueno, pues vamos a hacer el montaje. Como esto está funcionando bien, pues vamos a montar las tres partes. Tampoco tiene mucho secreto el montaje, silicona caliente y fuera. Vamos a poner esta pajita ahí porque si no nos vamos a quedar sordos. Metemos la bolita y luego ponemos el tapón, porque si no se nos iba a caer la bolita por la parte de delante, ¿no? Así que ahora está totalmente encerrada. Tapón por aquí y chinchetas por allá, no va a salir, retiramos. Y bueno, vamos a hacer una pruebecilla, no es el T01, pero bueno, es una pruebecilla a ver si todo es correcto. Es correcto, vemos que suena fenomenal, además suena que tiene fuerza, ¿eh? No se cae hasta que retiramos el imán, que podemos dejar en la parte de delante para evitar que se nos dispare si no queremos. Un elástico es lo que nos servirá para agarrarla a la manilla. Vamos al test de la vida real, peliculón, ¿eh? ¡Peliculón! Espero que os haya gustado la película y no hayáis pasado mucho miedo, era de intriga, bueno, había unas cuantas, bueno, había una muerte solo, pero ha sido la muerte del ninja, no ha sido una muerte épica. Aquí os dejo la miniatura del vídeo de esta semana también en Giga Armas, que es una pistola de aire comprimido, vamos, bastante fácil, pero ahí tiene su potencia bastante buena también. Así que, bueno, ahí os lo dejo, si queréis clicar, pues ahí a disfrutar de los vídeos de Giga. Venga, un saludo, hasta la semana que viene, compañeros, chao, chao. Bueno, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.